Esto es en la sala de prensa de un equipo de la Liga Santander. Pichu Cuellar contra un periodista. Luego les vamos a explicar por qué. ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea. Estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo dar una información y que cada uno ¡pah! ponga lo que le saca de, las, de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un, un, un seguidor del deportivo o del sporting, tú sabes lo que está pasando ahí. Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando. Tú eres periodista, tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico. ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No es ningún insulto, ¿sabes por qué? Es un adjetivo calificativo, es lo que tú haces. ¿Sabes? Dar una información, idiota. ¿Sabes? Idiotez. Decir idioteces, poner idioteces, eso es lo que haces tú. ¿Sabes? En ese momento, y no lo digo que lo haga siempre, en ese momento, por lo menos a mí, lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad. ¿Entiendes? Que no es verdad. Preocupando antes de un partido, antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo de una persona que le está dando un ataque epiléptico y me está diciendo que yo me enfrento, o sea, tu periódico trabajas para él, tú lo defiendes. Defiéndelo ahora si puedes. Defiéndelo ahora porque te paga a ti. ¿Entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? ni una más te lo digo ni una más porque yo no juego con vosotros yo lo digo a la cara las cosas eh y no estoy ni para esto eh o sea no voy a permitir ni esto yo no leo periódicos y me informas luego me informas porque al fin y al cabo esto se dice y se habla sabes se dice y se habla pero que, diciéndome a mí o poniéndome eso o sea es de ser un hijo de puta eh es de ser un hijo de puta eh no me toquéis los cojones eh no me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones solo quería aclarar eso ¡Hala! La rajada del año, es que yo creo que nada que escuchemos los durante modos son muy discutibles sí, sí, pero, pero antes, antes de hablar de no, los modos, pero... vamos a hablar y, y a explicar por qué. Esto pasó el otro día en Coruña cuando llegaba el partido del de, autobús del Real Sporting de Gijón a Riazor de repente. Ahí vemos la reacción de Cuellar, y un medio local entendió que estaba desafiando a la afición. Pero qué pasó en realidad? Esta es la imagen y la secuencia de lo que de verdad estaba mirando y viendo Iván Cuellar. Y el Pito Avelardo desde dentro. Pito Avelardo. Lo, lo veía Pito todo no el autobús cuenta, porque yo. el que veíais ahí no, no, Pito... escapar ahí era Juan Maribona, que es el ATS del Sporting. ¿A dónde iba Juan Maribona? Que lo veis ahí en la parte izquierda de las pantallas. Juan Maribona. O sea, es así, la secuencia.